Más en el hombre, tengo que acordarte en el señor. Sí, el único que nunca nos falla todavía. Pero Carlos ya demostró que no le importa nada. Es así de simple. Me duele un poco menos ya, pero la verdad es que tienes que seguir avanzando nomás, amiguito. No queda de otra.
Buenas, buenas a todas. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí con vida? Ahí está la María Viñera. Ah, oh, estamos en Galaxia ambos, miren. Pero no es su fondo como otros. Es artesa, para que sepa. Sí. Ay, yo gusta, tengo. Me gusta el suyo, cuando creo que tiene los chakras también. Acá. Sí, miren. Yo le voy a mostrar el de arriba, el mío. Yo tengo el Bart Simpson. La Cami. Estoy llamando mandala y una hadita. Sí, estoy en la casa de una de mis mejores amigas, así que. Miren, les voy a. No vean el desorden. Pero me gusta porque ella es súper pachamama. Tiene como. Ah, sí, po. Yo tengo mis sillones del mismo color, turquesa. Somos sí, amiguitas.
Me gusta mucho venir para acá. De hecho, cuando ella sale, es chistoso porque ella me dice, vente nomás, ven a buscar un ratito de paz. Y yo siempre acá encuentro un ratito de paz. Entonces, para todos, la paz está en diferentes lugares, no necesariamente en los espacios que uno cree. Yo me acuerdo, aquí hoy día voy a partir con algo diferente en la clase, voy a ocupar las cartas de un amigo. Que se llaman, esperen, no me va a retar, sí, no. Ya, soy suficiente y son mujeres. Entonces ustedes van a partir, ustedes me van a decir qué color quieren. Partamos por María Piñeiro. Deme un minutito, profe, ya medio minutito. ¿Qué color? Rosado. Rosadito. ¿Cualquiera del rosado o usted me Ese dice cuál? rosado, ese mismo. Ya, y voy a sacar esta, ¿ya? Ya. Dice, no sé si era la B. No veo, profe. No siento Me muy bien. cuido porque Me me están quiero. haciendo una pregunta a la señora del bingo. ¿Qué Ah, dice? espérenme. Dice, me quiero, me cuido porque me quiero. Ay, qué bonito. Y dice, ¿cómo le demuestro a tus seres queridos que son importantes para ti? Te pido que pienses tres acciones, ¿ya? Para usted. Piense esas tres acciones. ¿Cómo le demuestras a tus seres queridos que son importantes para ti? Te pido que pienses tres acciones, ¿ya? Ya. ¿Listo? Apuesto que dentro de tus modos de expresar amor, cariño, directa o indirectamente, esta es la idea del cuidado. Cuidamos lo que queremos, no solo porque deseamos lo mejor para esas personas significativas, sino también porque no las queremos perder. Qué lindo Sí. mensaje. Idea para ti, escribe tres acciones de cuidado que haces por tu bienestar. Entonces hoy día la vida le está invitando a que se cuide, a que se enfoque en su bienestar. Profe, ¿podría decirme la primera parte, por fin, que lo quiero grabar? Sí. Ya. Si quiere le mando la foto. Sí, por favor. Ya, vamos a hacer algo. Yo les voy a mandar las fotitos en el grupo del WhatsApp. ¿Les parece? Ya. Porque hoy día quise partir la sesión de esta manera. Bueno, yo igual tengo estas cartas, pero las transformo cuando trabajo con hombres. Ya, esa es suya. Vamos, Camila, elija el color. ¿Están silenciadas? Sí, buscando. Fucsia. Fucsia. ¿De acá o de acá? Sí. ¿De No, acá? el de... No, el otro, ese calipso. El Fucsia. rosado fuerte. Ese Ya. fucsia. Ya sé que yo tengo. Soy del tarot. Ya. ¿Cuál carta? Dígame. La da en medio. Dice, me escucho, me creo y me valido. Y dice, ese día cuando iniciaba la cuarentena, cuando iniciaban las cuarentenas y decidimos salir durante un par de semanas de la capital, le dije a mi marido, no volveremos más a esta ciudad, nos vamos para siempre. Él me miró sorprendido a lo que le respondí. Mi intuición me dice que iremos a un lugar mejor para criar a nuestros hijos y no queremos volver. Hoy, después de un año, escribo estas palabras en otra ciudad, cerca de la naturaleza, en lo que nos hemos radicado con mi familia. Estamos mejor y no queremos volver. Pregunta para usted. ¿Te escuchas? ¿Te crees? ¿Te valía? ¿Algo le está diciendo esta cartita? ¿Le está invitando quizás a tomar alguna decisión? ¿Quién lo sabe? Espero que le haya servido este mensaje. ¿Ya? Le voy a mandar también esta. Ya, ahora vamos con la Dani. Color. Démosle. Turquesa. Turquesa. Al fin voy a ocupar el turquesa. Tengo un turquesa y un verde. Pero usted quiere turquesa, ¿cierto? Sí, pues. Ya. Turquesa. ¿Cuál?
Voy a... Ahí, esa. 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 Dice, soy fuerte cuando soy vulnerable. Wow. Qué potente el mensaje. Vamos a ver, vamos a leer. Carla pensaba que ser fuerte era volverse fría, no dejar que las cosas le importaran, ser dura como su abuela, aprender a tener cuero de chancho. Desde niña, su madre le enseñó a ser independiente, a no necesitar nada de nadie, a arreglárselas solas, pues así estaría segura y le dañarían menos. Esto le funcionó hasta que se enfermó y tuvo que pedir ayuda porque se dio cuenta que se dio cuenta de lo cansada y triste que estaba. Su fortaleza se quebró y fue como salir del cascarón. Había nacido una nueva Carla, más consciente de su vulnerabilidad, lo que le permitía cuidarse, respetar sus necesidades, exponerse menos y recibir mucho más amor. Su madre y abuela estaban equivocadas. La fortaleza no es igual a la amnestesia. Pregunta para usted. ¿Te permite ser vulnerable? Regales ese espacio. Que algo, siempre yo digo, estas cartas, algo nos dice. ¿Ya? Espero que le haya gustado. Podría haber sido un free pass, sí, ¿No es güey. cierto? Digo ya, ¿cómo va a ponerle más? Eso, ya. Ya. Yasna, color. Turquesa, morado, naranjo o verde. Morado. Morado. Usted me dice cuándo. Esa. Esa, profe, esa. Perfecto. ¿Esta? Sí. Ya. Uy, las cartas me quieren cargar, espérenme. Y eso que le he sacado foto a todo. Ya, dice. Vivo con amor y en gratitud. Claudia sentía que todo era difícil, veía todo negro y se comparaba con los demás preguntándose por qué ella no podía hacer o tener lo que para otros parecía fácil. Se sentía desesperada y ganas de bajar los brazos. Le propuso un ejercicio, el fracaso de la gratitud. Todos los días escribes algo. Escribes algo agradable de tu día. Ojalá cosas pequeñas, como estar viva, tener salud, un lugar donde vivir, escuchar una canción, mirar un pajarito en la ventana, sonreír, etc. Al final de la semana te das un minuto para leer. Acompañamos las sesiones con este ejercicio y lo volvió el alma. Acompañamos las sesiones con este ejercicio y le volvió el alma al cuerpo, conectó con lo bueno de la vida. Esto no hacía desaparecer lo que estaba bien en su vida, pero aliviaba el peso y le daba perspectiva. Consejo para usted, anote tres cosas que hoy día agradece. Entonces, hoy día la vida y Anita le está invitando a agradecer. Y por último, no sé si está Vanessa. Sí. Ya, Vanessa, color. Turquesa, Verde. fucsia, verde. Usted me dice cuándo. Esa. Esa. Sí. Lidero mi mente, dice. Antonia está distraída. Últimamente le cuesta mucho mantenerse concentrada. Olvidó las cosas, se atrasa y no logra organizarse con su trabajo. Está preocupada porque no sabe cómo manejar todas las cosas que dan vueltas en su cabeza. Pensamientos, pendientes, conversaciones. Pareciera que su mente ya no le pertenece y no puede dejar de pensar una y otra vez en las mismas situaciones. Sin resolver ninguna, se siente estresada, agobiada y cansada.
En 3 meses de psicoterapia, Antonia realizó una limpieza mental, sacó fuera lo que no era útil, ordenó y organizó sus pensamientos, se puso cargo en un lugar de padecer la actividad mental incesantemente. Pregunta para ti, ¿eres líder de tu mente? Miren, qué bonito mensaje le llegó, falta usted última, a liderar nuestra mente nomás y a preocuparse de lo bonito que es la vida. Así que Vanessa, ese mensaje es para usted. Yo, los ángeles de día tenían ese mensaje para usted. No es que yo haga tarot por si acaso, pero les cuento que yo trabajo cuando es presencial con muchas cartas, muchos juegos, que la virtualidad sí se pueden hacer. Entonces, estoy tratando de justamente hoy día quería empezar la clase de esta manera, porque vamos a vivir un proceso como muy personal, ¿ya? Desde la empatía. ¿Ya? Las voy a mandar a sala súper rápidamente. Vamos a hacer. A ver, espérenme. Ahí sí. Ok. Dos grupos. Y en 4 minutos, ustedes tienen que hablar de lo siguiente. Van a hablar de su nombre y por qué le pusieron así. ¿Ya? ¿Y qué significa su nombre? Esas 3 preguntas. ¿Por qué le pusieron así? ¿De dónde viene su nombre y el significado? ¿Ya? En 4 minutos. Administren muy bien el tiempo. ¿Ya? Nos vemos en 4 minutitos más. Muy bien, muy bien, muy bien. Espero que les haya ido bonito. No necesito que me digan nada porque ahora van a ir a otra cita más. Esto es como Tinder, ¿ya? ¿Qué van a hablar? Van a hablar de una creencia positiva que tengan de ustedes mismos. Es decir, ¿para qué soy bueno? ¿En qué me considero buena yo? No vean lo malo, sino lo bueno. ¿Se entiende? Que les vaya bonito. Muy bien, muy bien, muy bien. Recording in progress. Nos vamos a una tercera cita. Sí, pero profesor, ¿por qué está haciendo esto? Ya les voy a explicar. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las cosas que más disfrutan en su vida personal? ¿Qué es lo que más aman hacer? ¿Ya? Que les vaya bonito. 4 minutos más. Muy bien. Excelente. Nos vamos a ir a una nueva cita. Y la cita es la siguiente. ¿Qué sueño me gustaría realizar en mi vida personal? Y agréguenle una fecha. ¿Ya? ¿Qué sueño me gustaría realizar? Y en mi vida personal, y agréguenle una fecha. Tiene 5 minutos para esto. Que les vaya bonito. No sirve eso. Muy bien. Muy, muy, pero muy bien. Ahora, última cita. Entre todos ustedes se van a hacer preguntas poderosas, preguntas que usted considera que su compañera necesita escuchar después de todo lo que han conversado. ¿Ya? Voy a colocar 15 minutos para esto. Si les falta o si terminan antes, me avisan. ¿Se entiende la cita que van a tener ahora? Sí.
No, no entiendo, profe, como un ejemplo. ¿Me puede dar un ejemplo, por Una favor? pregunta poderosa. Imaginémonos, Camila, que Daniela le ha tocado en algunas citas y usted se dio cuenta de algo. Aquí estamos poniendo en práctica todos los conceptos, pero no me quiero adelantar. Y usted vio que Daniela le contó en su sueño que quiere, no sé, ser presidente de Chile. Voy a poner un ejemplo. Daniela, ¿qué vas a empezar a hacer? Usted le va a regalar una pregunta. Daniela, ¿qué vas a empezar a hacer de ahora en adelante para construir ese gran sueño de ser presidenta de Chile? Una pregunta que tenga un valor importante de acuerdo a cada una de las conversaciones que tuvieron entre todas. ¿Se entendió ahora mejor? Sí. Ya. Aprendan a preguntar. Primero se practica y después se explica. Que les vaya bonito. Muy, pero muy, muy bien. Se nos terminó el tiempo. ¿Cómo le fue? Bien, de más hubiéramos sacado algo para seguir conversando toda la noche. Ya, voy a partir una por una. Daniela, ¿qué aprendizaje sacó de toda esta experiencia, de toda esta cita, de todas estas conversas? Siento que en transversalmente, como que a las mujeres con todas las que hablan, le falta creerse, validarse las cosas que la han llevado a estar hasta donde están. La mujer no tiende a decir, hoy oh, estoy como aquí, no sé, cuidando a mi hijo, por ejemplo, pero ojo, para cuidar al hijo tuviste que pasar un parto, tuviste el cambio de tu cuerpo, tuviste que dejar a un trabajo, tuviste que luchar, entonces sentirse merecedoras, chiquillas, todas merecedoras de todo lo bueno que la vida hoy día les tenga que traer, que son buenas en lo que hacen, que somos buenas en lo que hacemos, que tenemos ya herramientas para poder enfrentar diferentes situaciones y que si las cosas no nos salen bien, no importa, porque un conflicto puede ser, te puede enlodar o puede ser tu trampolín. Y yo siempre prefiero que sea mi trampolín. Maravilloso. Muchas gracias, Dani. Vanessa, ¿qué aprendizaje llevó y entendió de toda esta experiencia? Bueno, que todas tenemos cosas en común, pero también diferentes sueños. No sé, me gustaría tanto tener esa energía, esa de la Daniela, porque no sé, me siento identificada con todo lo que dijo recién. El tema de ser madre y de todo eso fue bien, no sé, para mí fue como bien chocante. Así que ¿Bonita me la gustó hablar con experiencia? ella. Sí, fue bonita la experiencia. Maravilloso, gracias, Vane. Camila Osa, ¿qué aprendizaje? La verdad que fue una experiencia súper enriquecedora porque somos muy diversas, o sea, tenemos diferentes vidas y todo, pero pudimos compartir cosas. Y además que es muy bonito lo que dice Dani y es difícil encontrar una mujer como ella. O sea, ella es como Oh. súper, no, sí es verdad. Y las palabras que ella lo dice, o la elocuencia que ella tiene, yo creo que a todos nos llega. Entonces, eso fue una experiencia muy agradable, compartir con todas, conocernos un poco más, escucharnos. Porque pocas veces uno escucha al resto, entonces es bonito estar aprendiendo eso en conjunto. Maravilloso. Muchas gracias. Yasna. Está en silencio.
active su micrófono. No, todavía sigue en silencio. Todavía sigue en silencio. Ya, pero si usted me había silenciado. Sí, que se escuchaba pero, boche, por eso. No, él era los perros. Entonces, las limitaciones las colocamos nosotros. O sea, yo creo que tenemos que creernos capaces de que podemos hacer muchas cosas y dejar los miedos a un lado. Creo que hoy en día la mujer está en las mismas condiciones que los hombres y tenemos que creernos el cuento. Creo que esto ha sido un enriquecimiento para todas nosotros. O sea, todos hemos aprendido algo, o sea, de una u otra forma hemos aprendido algo, nos ha servido para crecer un poco más, para poder fortalecernos, para dejar los miedos de lado. Yo creo que esto ha sido pero re importante para todas. Qué bueno, qué bueno, qué alegría escuchar eso. Gracias, Yana. Y cerramos con María Piñeiro. Ya, profe, yo le quiero poner título. Ya. Empoderamiento. Creo que la Dani es súper empoderada con el equipo que ella está liderando. Creo que Yasna también lo está realizando por otra parte y que también tiene ese espíritu. Después Camila lo va a asumir y Vanessa ha tenido las herramientas para poder empoderarse dentro de una molestia que ella tenía. Y yo también soy empoderada. Yes. Y justamente, muchas gracias. Ahí se unió otra compañera más que venía llegando hace poquito. De eso se trataba. De eso se trataba este espacio, de que ustedes se pudieran conectar con ese empoderamiento. Y no solo desde conversar, yo partí con una pregunta súper básica, o sea, ¿por qué le colocaron así? De detrás de eso hay una historia, pueden haber mujeres, hombres que pusieron ese nombre, entonces tiene una connotación muy especial. Y además de trabajar la empatía, chiquillas, porque no nos damos el espacio de empatizar con el otro. O sea, normalmente vivimos en un mundo y estamos, y esto lo dicen terapeutas, psicólogos, profesionales de diferentes lados, la pandemia nos hizo de alguna otra manera ser súper individualistas, demasiado individualistas, y olvidarnos un poco del escuchar al otro, ¿ya? Y justamente de eso se trataba todo esto, de entender cómo preguntar, de entender cómo hacer cuál y cada pregunta, cómo responder. A mí me gusta que esto se viva primero y después que se explique teóricamente. Pero yo necesito sacarlas un poco de la zona y voy a dar vuelta a esta ronda. Ustedes me van a decir cuándo yo paro. ¿Ya? Ustedes me dicen cuándo paro. ¿Paro? Ya. ¿Qué es lo que dice en la primera foto? Vamos. Dale la vuelta a tus ideas. Muy bien. Segundo. Activa tus neuronas. Y la última. Soy una persona inteligente. Muy bien, excelente. Y son todo eso ustedes, son una persona inteligente, activaron sus neuronas y le dieron vuelta a sus ideas que de repente nosotros tenemos muy plasmadas y muy hechas, ¿ya? En un espacio y en la última parte yo les invité a preguntar, y acá hay dos tipos de preguntas, las preguntas poderosas y las preguntas que no son poderosas. Una pregunta poderosa la podemos definir como una pregunta que cumple con cada uno de los objetivos y que la persona, en este caso mi receptor, va a entender de tal manera que va a generar un proceso transformacional, ¿ya? Acá tenemos preguntas poderosas. ¿Qué te parece ese candidato? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo podría hacer para mejorar? ¿De qué manera crees que podemos llevar a cabo el proyecto? Son preguntas abiertas que invitan a la reflexión. Cuando nosotros trabajamos con un otro, no podemos decir, ¿no es cierto que es así como yo te lo dije? Y la persona te va a responder sí o no. Pero, ¿qué opinas tú de lo que estamos haciendo? Cambia.
Si nos damos cuenta, las preguntas que no son poderosas son preguntas cerradas. ¿Estás triste? Te van a aprender sí o no. ¿O cómo te sientes? ¿Bien, mal? No tengo ganas de nada. Y es súper importante el entender hacia dónde quiero direccionar mi pregunta. Desde el coaching ontológico, nosotros trabajamos mucho las preguntas de acuerdo. Y es partir con una pregunta tan sencilla. Imaginémonos que hoy día yo tengo una sesión de coaching con María Piñeiro. Y piensa en algo que vamos a hacer un breve ejercicio, ¿ya? Para que pueda activar su micrófono. Piensa en algo, María Piñeiro, que la tiene como dando vuelta, haciendo rumia mental, dando un pensamiento, pero un tema que podamos conversar así como muy brevemente. ¿Ya? ¿Tiene el tema ya en su mente? Ok, active su micrófono. Active el microfonillo. Ahí, ya. Ya. ¿Qué le gustaría trabajar en esta sesión? Las prácticas profesionales es un tema que me tiene dando vuelta, porque estoy esperando unas prácticas que sean pagadas para poder adquirir lo que falta y en el fondo también me beneficie de no tener que dejar de trabajar por hacer las prácticas, sino de que me paguen algo para poder realizarlas. Ya. ¿Y cómo te estás sintiendo con eso? Preocupada, ansiosa. Me gustaría encontrarlas pronto. Bien. ¿Y en qué parte de tu cuerpo estás sintiendo esta ansiedad, me dijiste, cierto? Sí. Ansiedad y preocupación. Sí. La preocupación es en la cabeza y la ansiedad en la guatita. Bien. Entonces, quiero parafrasear tal cual lo que dijo usted. Me tiene preocupado las prácticas laborales. Por un tema económico más que nada, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Y cuáles serían las acciones que puede hacer usted para sacarnos esta preocupación, esta ansiedad? Ansiedad que se siente en la guatita y preocupación que se siente en la cabecita. Seguir buscando y cada vez que la sienta, buscar más. Ok. Y más allá de buscar acción concreta de aquí a mañana, ¿qué va a hacer? Tomar un té de melisa. Y esperar porque ya ha enviado los currículums suficientes para que resulte algo. Gracias, mi niña. Muchas gracias por este breve ejercicio. No sé si se percataron de qué se quiero hacer. Preguntas así al azar. Camila Osa, ¿de qué se percató en esta conversa que tuvimos con María Piñeiro? Me percaté que, bueno, estaba pensando en qué podía decir igual. Bien. Me percaté de que uno, en el fondo, cuando tiene un problema, primero tiene que identificarlo. Y segundo, tiene que ver qué está haciendo para solucionar ese problema. Porque a veces nos calentamos la cabeza y no hacemos nada por solucionar lo que estamos viviendo. Bien, Cami, bien. Por ahí va. Excelente. Yasna, ¿de qué se dio cuenta usted en esta conversación? ¿Qué vio? ¿Qué puede decir que se dio cuenta? Que a medida que usted iban interactuando en el tema, o sea, usted le iba a preguntar, ella le iba a comentar, o sea, le dio un tema y usted le fue haciendo preguntas todas relacionadas con lo mismo, entonces como que se fue dando el diálogo, la conversación, fueron hablando de varias cosas, pero del mismo tema, porque usted le fue haciendo preguntas y ella le fue respondiendo. Exacto, muy bien. Y miren, esto lo hacen mucho los psicólogos y los coaches, enfocarnos en un solo tema. Cuando conversamos, no podemos hablar de 10.000 temas a la vez. Pueden ser que haya muchos temas que nos tengan abrumado, porque somos seres humanos y la ansiedad se está comiendo al mundo. Pero hay que enfocarnos en un tema. Desde el coaching nosotros tenemos que aprender a hacer preguntas abiertas, chiquillas. Preguntas que inviten a la reflexión. Yo le pregunté sobre su estado emocional. No le dije, ¿vamos a trabajar esto? No fue desde lo que yo quise.
¿Ya? Entonces, como herramienta de ustedes a futuro, y siempre pedí, esto fue lo que yo no hice. Lo que yo no hice no fue, no le pedí permiso para escribir, porque yo estaba escribiendo. Entonces, como yo me gusta hacer mis mapas, si se dan cuenta, voy rayando para acá, voy colocando símbolos que yo me voy entendiendo, qué significa cada parte de la conversación. Pero tengo que pedir una autorización antes. Oye, ¿quieres conversar? Ok, ¿me permites escribir? ¿Te molesta eso? Si no, o decir, mira, ¿sabes qué? Yo en unos momentos voy a estar escribiendo, afirmar que voy a hacer algo. Voy a bajar mi mirada, no es porque no te quiera dar la vista a los ojos, sino porque en algunos momentos yo necesito escuchar claramente lo que tú me estás diciendo. Yo no interpreté nada. Yo simplemente parafraseé, y esa es una herramienta que ustedes tienen que aprender a utilizar, el parafraseo. Y yo le dije, siente ansiedad en su guatita, porque me lo dijo en su guatita, no me lo dijo en su estómago, yo lo repetí tal cual. Preocupación en su cabecita. Yo no inventé algo, ¿se dan cuenta? Y eso es cuando estamos en escucha total y completamente para la otra persona. Desde ahí yo les voy a compartir un esquema de acuerdo, ¿ya? Un esquema de acuerdo que nosotros utilizamos mucho en el coaching. Que espérenme, que se los voy a mostrar. Acuerdo. Acuerdo, coach. Material, espérenme. Acuerdo, ICF. Ya, para que ustedes lo puedan ver. Espérenme. Y para que se den cuenta en el fondo, que claro, uno tiene unas preguntas guías, pero después, créanme que uno ya con la práctica y con el tiempo uno diciendo ya esto va para acá. Espérenme, de acuerdo, conversación. Acá está. Y otro tema súper importante. Yo, como era un ejercicio breve, yo me fui al accionar de inmediato de María Piñeiro. No incursioné mucho en lo que esa ansiedad le estaba provocando. Yo hubiese dicho que esta ansiedad le está trayendo temas psicológicos, emocionales, y yo digo, mira, hasta acá yo te puedo acompañar porque no soy experto en el tema. Y si ella me dice, no, no es una ansiedad que me tenga así como paralizada, que me tiene mal, ya, ok, la puedo acompañar. Y tengo que darme cuenta hasta dónde yo puedo acompañar. Porque no tenemos las herramientas siempre, chiquilla. Y por más que la podamos tener, no somos expertos siempre en todas las áreas. ¿Ya? De repente a mí me ha tocado coaches y procesos de coaching en donde me hablan, no sé, de problema de, no sé, de los incendios forestales y yo tuve que acompañar a una persona. Sí, el tema es, yo no necesito ser experto en un tema, yo necesito saber hacer las preguntas correctas. Y dentro de este principal acuerdo que yo hago en una conversación para captar muy bien la atención de mi coachee o mi cliente, es que no puedo hacer preguntas de accionar, como la que hice yo, lo hice para hacer el resumen y como muy breve. No puedo invitarla de inmediato a decir, ok, ¿qué vas a hacer con esto? Porque la verdad es que la persona se siente mal, puede llegar mal. Y le estoy diciendo, ya, te ponía a hacer tareas de una. No puedo, tengo que incursionar un poco más hasta pasar por cada una de estas preguntas que les voy a mostrar ahora. Primero, esto es, bueno, chiquilla, yo le estoy mostrando un material que está avalado por la ICF, que es la International Coaching Federation, que es la federación más importante de coaching a nivel internacional, ¿ya? Primero partimos con la primera pregunta que quieres trabajar en esta sesión, pero ojo, no nos vamos a ir a una segunda pregunta cuando yo no tengo claridad de lo que quiere trabajar la persona, porque me puede traer muchas cosas. Y en ese momento es donde tengo que anotar, hacer bosquejo, hacer garabatos y decir, ok, imaginémonos, Daniela, estaba conversando con Daniela, Daniela me habla del tema de sus temas laborales, familiares y personales. Ok, me habla de todo un poco. En esto que queremos trabajar. Y yo la escuché, no la interrumpí. Tengo que tener claridad cuándo puedo interrumpirlo, escuchar los silencios es súper importante.
Y Daniela, después que me comentó de que tiene problemas, por ejemplo, con la mamá, que en el trabajo está súper bien, pero tiene problemas económicos. Yo les voy a preguntar, Daniela, me comentaste que tienes problemas económicos, me comentaste que tienes problemas con tu mamá, y además que te está yendo muy bien en el trabajo. ¿Cuál es el tema que ya te tiene abrumada? ¿Cuál de esos tres quieres trabajar hoy día en esta sesión? O en esta conversación. Porque normalmente cuando hacemos tipo de coaching o utilizamos herramientas de coaching a nivel individual o a nivel grupal, porque esto es lo mismo, tenemos que, yo invito siempre cuando hago coaching grupal a ver un tema en especial. Si vamos a trabajar comunicación, comunicación. Si vamos a trabajar empatía, empatía. Pero no podemos ver muchos temas. Si bien hoy día yo lo que le estoy entregando son herramientas para hacer buenas preguntas, esta es la base. Ya está en la base de todo. Después de que ya incursionamos en a nivel emocional, ya pudimos encontrar a grandes rasgos lo que lo tiene abrumada la persona, el tema que trae, es qué hace que eso sea importante para ti. Ya, por ejemplo, si yo hubiese incursionado más con María Piñeiro y me hubiese dicho, profe, lo que pasa es que este tema yo no puedo estar sin trabajo. Yo no puedo dejar mi trabajo actual que tengo, estoy inventando. Entonces, es importante, es un tema súper importante porque es a nivel económico. Entonces, ella tiene que declarar la importancia. Cuando ella declara importancia, también está declarando un quiebre en el coaching. Cuando nosotros le llamamos quiebre, cuando declara la realidad in situ. ¿Ya? ¿Vamos claro hasta ahí o voy muy rápido? ¿Clarito? Ok. Después de que sigo incursionando, ¿para qué quieres trabajar ese tema? No me voy a los por qué. Yo en una primera conversación no puedo irme a la justificación. Yo necesito a la persona vaciarla mentalmente del tema, pero no puedo empezar. ¿Y por qué quieres trabajar esto? Porque sí me va a decir. Y ahí, cuando yo invito para qué, la persona normalmente hacen esto. Porque quiero hacer esto. No, 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 ¿para qué? Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿ya? Después de que vuelvo a incursionar, después de que ya conecté con lo que le preocupa, la importancia de que esto se puede dar aproximadamente, esta parte de la conversación dura aproximadamente 15 minutos, ¿ya? ¿Puedo parafrasear en esos momentos? Sí. ¿Puedo tener mi escucha activa? Sí, total y completamente. Mas no puedo hacer, tú me dijiste que quizás no. No puedo decir nada de lo que ella o él haya dicho. Y después, por último, oye, ¿qué te gustaría concretamente llevarte al término de esta jornada o de esta conversación o de esta sesión, etcétera, etcétera? Y después que la persona declara, vuelvo a incursionar con preguntas abiertas respecto al tema. Y cómo te darás cuenta que al término de esta jornada o al término de esta sesión te está llevando eso. Y aquí yo no lo voy a decir, que te está llevando lo que quieres, no. Acá yo tengo que colocar el apellido, por ejemplo, colocando el ejemplo de María Piñeiro. Decirle, María Piñeiro, ¿cómo se va a dar cuenta que al término de la sesión usted se está llevando tranquilidad para su tema de prácticas laborales que le genera ansiedad y preocupación en su guatita y en su cabecita? Que una de las primeras cosas que me dijo que iba a hacer para poder gestionar esta ansiedad era tomarse un té de Melisa, si no me equivoco, y esperar. ¿Se dan cuenta? Entonces yo en la última pregunta que hago un parafraseo completo. Completo, completo, completo. ¿Se entendió esta parte, chiquilla? Y con esta parte, la verdad, lo demás son preguntas que podemos accionar. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te gustaría lograr esto? Y incursionando. Y ahí hay otros tipos de coaches, otros tipos de profesionales que empiezan a la conversa, a hacer sugerencias. Desde el coaching ontológico, que es la base del coaching, no podemos asesorar a una persona. No lo podemos decir lo que haga. A través de la pregunta que yo hago, una pregunta poderosa, es que la persona se va a dar cuenta solita de lo que tiene que hacer. Pero tengo que pasar por ese camino. ¿Se entendió todo este camino, chiquillas lindas? ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? Ya. Muy bien. Entonces, porque
les voy a mandar de inmediato esto, porque necesito que lo tengan, porque esto va a ser una práctica que ustedes van a hacer. ¿Está en silencio, Dani? Podríamos decir entonces que, por ejemplo, que esto que estamos haciendo, el coach o eso, vendría a ser el activador de la sinergia en el trabajo de grupo. Exacto. Total y completamente. Total y completamente. Ya. Cuando ya les dejé el print de pantalla, eso ténganlo guardado porque es algo que vamos a utilizar, yo creo que la próxima sesión, hoy día si los tiempos nos dan. Voy a compartir pantalla nuevamente. Ok. Y una de las grandes cosas también súper importante al momento de que yo genere una conversación, y esto es todo para nuestro equipo a nivel personal, individual, es trabajar la declaración. Cuando nosotros hablamos de declaraciones poderosas, hablamos de una afirmación, de algo que yo quiero que pase. Y no voy a decir, no voy a hablar en futuro, voy a hablar en el presente. Hoy será un buen día, no, hoy quizás será un buen día. Entonces yo tengo que, a través de la conversación que yo voy a generar, tengo que invitar a mi cliente, a la persona con la que esté trabajando, a generar declaraciones poderosas a través de mis preguntas. ¿Cómo se hace eso? Con la práctica. A mí me costó mucho que una persona declarara positivamente algo en medio de un quiebre. Cuesta. Pero se puede, la práctica. Todo esto es con práctica, chiquillas. De repente hay muchas personas cuando, bueno, yo hago clases en formaciones de coaching, mucho, es pura teoría, así que ahí están todos los cabros ahí. Ah, pero pasa algo súper importante, que cuando me dicen, pero profe, como que esto es cierto que no me siento, como que no lo logro. Yo le dije, esto es pura práctica. Yo llevo 2, 3 años más o menos como coach. Ya tengo más de 500 horas de coaching individual. Ya, porque a nosotros en el coaching nos piden que también, después de que nos certificamos, juntar nuestras horas para acreditarnos. Ya, es como que nos dan un galardón. Tenemos 3 niveles. El ACC, el PSC y el MSC. El ACC es una sigla en inglés que es Associated Coaching, no sé cuánto. Ya, que es como coach asociado. Ya, que tiene por lo menos 200 horas de coach. Están los coaches PCC, que son los Professional Coaching, como que ya es un nivel 2, los que tienen sobre 500 horas, y que ya manejan mucho y ya son capaces de formar a otros. Y tenemos el MSC, que es el Master Coach, en donde las personas, créanme que yo tengo una, yo amo una profesora que es María Elena Espinal, una mujer potente en el coaching. Yo creo que las mujeres son poderosas en el coaching, y eso que lo creó un hombre, salió desde ahí, no sé cómo, pero todas las coaches que conozco son mujeres, y me formaron mujeres. María Elena Espinal en 20 minutos era capaz de generar una declaración poderosa, buscar el quiebre, y que la persona se diera cuenta del aprendizaje que tenía en esa conversación. Y de hecho, busquen un video. A ver, espérenme. Que a mí me encanta, que está en YouTube. ¿Es una señora? Sí. Ella fue mi profesora. María Elena Espinal. Sesión de coaching. Y se los voy a dejar. Cuando la encuentre completa. Espérenme. Okay. ¿Qué significa ese grande hacia nosotros? Ya. Y acá les voy a compartir uno de... Yo ya la admiro mucho porque es una poderosa mujer. Y véanlo, es en el tiempo de ver ese video que dura aproximadamente 1 hora. Pero van a sacar mucho aprendizaje y se van a dar cuenta cómo ella es capaz de hacer preguntas y de parafrasear, ¿ya? Bien, ahora,
nueva forma también de hacer coaching y hace varios años atrás es a través de la interpretación. Voy a hacerle una pregunta. Yasna, ¿qué le pasa al ver esa imagen? Yasna, ¿qué le pasa al ver esa imagen? ¿Qué me pasa? No sé, como que, a ver, como que me da la impresión de lo que le comentaba anteriormente, o sea, creo que nada, imposible las cosas. Si uno se las propone, las puede realizar, y ahí sí se ve la fuerza, no sé, esas imágenes como que una mujer está tomando peso, no sé. ¿Y cuándo fue la última vez que usted se sintió con esa fuerza y tomar esos pesos? La verdad, las cosas que, como resumiendo mi vida, ya, yo de que me separé, como que tomé ese rol de cosas que quería hacer que nunca, por circunstancias de la vida, no la hice, ¿ya? Uh-huh. Y ahí me fui dando cuenta de las capacidades que tenía y de las cosas que quería hacer. Y cada día me fui teniendo un crecimiento en el ámbito laboral, tanto emocional como laboral también, un crecimiento personal enorme. ¿Y cuál fue? Dale nomás, disculpe. No, díganlo. ¿Qué cosa hizo a nivel laboral, eso que me dice, a través de esos crecimientos a nivel personal y laboral, cuáles fueron esos? Ya, yo esos la primera vez que trabajé en mi vida, que trabajaba en mi casa nomás a los 41 años, yo me separé y empecé a trabajar. Aprendí a trabajar. No había salido nunca a trabajar. Y una de las cosas que siempre quise hacer, que sentía que tenía pendiente, fue estudiar. Empecé a estudiar. Y ahí empecé a estudiar la carrera de administración de empresa. Entonces, wow. Mi meta, o sea, mi sueño era terminar a salir, porque me faltaba el cuarto medio, hacer el cuarto medio. Y como me fue tan bien, después de 26 años de haber estudiado, y no me quise quedar con el cuarto medio nomás, dije yo aquí avanzo, doy un paso más. Y así empecé. Entonces, wow. Después empecé a trabajar y todo, como se le digo, todo ha sido un crecimiento cada día. Voy buscando nuevas herramientas para ir creciendo, pues, para ir fortaleciendo las cosas que ya sé, las herramientas que ya tengo. Bien. Muchas gracias, Yanita. No sé si se dieron cuenta del ejercicio que acabo de hacer. Daniela, ¿de qué se dio cuenta con este ejercicio tan breve que hice? De las interpretaciones, estoy apagado, ¿no? No te prendía. De las interpretaciones, pues que cada cosa también puede ser interpretada de acuerdo a cómo uno lo mire. Porque, por ejemplo, yo la veo a ella y yo pienso que ella está agarrando esos problemas y lo está tirando a la rechuña, ¿cachai? Así como, váyanse ya, no los quiero más, ¿cachai? Las interpretaciones tienen que ver con las distintas circunstancias de las personas. Exacto, son nuestras vivencias. Miren, las imágenes sirven como un activador, ¿ya? Las imágenes son proyectivas. Yo utilizo muchos sets de cartas, yo tengo muchas cartas. Y uno, bueno, y tengo un mazo mío que pronto va a salir a la venta, que se llama Explorando Ando, que son para explorar emociones, explorar qué me pasa. Imagínense cómo ese activador, que imaginémonos que Yanna lo hubiese tenido en su mano, hubiese visto esa imagen y hubiese dicho, wow, me pasa esto y esto, yo hubiese seguido incursionando solo con una imagen. Imagínense, una imagen me invitó a conocer lo que hizo después de muchos años de que se separó, terminó su cuarto medio, estudió administración de empresa. Solo al principio me declaró logros, pero yo empecé a incursionar, pero a través de esa imagen proyectiva, no sé si me expreso, me explico también. ¿Se dan cuenta? Los recursos son poderosos y tienen que utilizarlos, ¿ya? Yo soy un amante de los recursos. Amante, amante, amante de los recursos. ¿Por qué? Porque los recursos nos entregan una información, ¿ya? Y así muchas imágenes más. Muy bien. Este trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo, dijo la maldita Alicia. Algunas personas cuando ven eso como que ¡ah! Pero ojo, que cada quien tiene una interpretación. Una vez
mostré esta imagen en una clase y un alumno se molestó mucho, que la actriz era muy humilladora y invitó a través de eso algunas humillaciones que él vivió. Claramente estábamos con una psicóloga en esa clase, se pudo hacer contención. Imagínense, como una imagen me puede traer muchas cosas. Y muy bien, ya que hablamos un poquitito de todo esto, chiquillas, y ahora las quiero invitar a tener esta capacidad de análisis también, que nos dimos durante toda esta sesión, y es algo que ustedes más de alguna conocen, ¿ya? Pero vamos a tener unas preguntas intencionadas que yo les tengo acá. Todas conocen el FODA, ¿no es cierto? Sí. O ya lo sí. conocen, sí, la gran mayoría. Muy bien. Sí. Y yo les voy a mandar una sala. Bueno, las fortalezas les voy a explicar, son nuestras cualidades personales, nuestras virtudes. Martin Seligman nos habla de las 24 fortalezas personales que cada uno tiene, con el doctor Peterson. Y que cada una de ellas también tiene unas virtudes asociadas, ¿ya? Y que nosotros durante todo el tiempo estamos encontrando esas fortalezas. Hay otros autores como John Maxwell que nos dicen que las fortalezas son mucho más que las 24 que dice el Dr. Peterson con Martin Seligman, que son, se incluyen los valores, las cualidades, pero la base madre de las fortalezas es el doctor Martin Seligman con el doctor Peterson. Y yo tengo un juego de esas cartas, que lo hice yo. Y de ahí nosotros podemos ir descubriendo cuáles son nuestras fortalezas, ¿ya? Importante, sobre todo en la selección de personal. Yo hago selección de personal a través de muñecos y a través de juego. Una vez me tocó escuchar a una persona que me dijo que él era exigente y era humilde, una de sus fortalezas, ojo. Me dijo, era humilde, exigente, y no me acuerdo cuál más. Y yo le dije, y empecé a buscar un poco, y a mí siempre la humildad, bueno, aunque ustedes no lo crean, hay una autora, que es Mariela Díaz, psicóloga, empresaria, que dice que la humildad es una de las fortalezas que no puede ser reconocida por uno mismo. Porque imagínense, voy a poner este ejemplo. Dos escenarios. Primer escenario, no, yo soy súper humilde. Soy una persona súper humilde. Y no, a faltar, puta, qué víctima la persona, tan bueno echarse para abajo. Otro, no, yo soy una persona súper humilde. Para esa fortaleza en lo personal no hay término medio. O te vas allá o te vas acá. Cuando nosotros lo decimos, ¿qué le pasó, Camila? No, me dio risa. Sí, pues qué pasa. Y más de alguno quizás ha cometido ese error. Sí, yo igual hago entrevistas, por eso me dio risa. Exacto. Y aquí van a poner ojo esto a futuro. Y yo dije, ok, cuéntame cómo ves esa humildad. Y cada persona tiene un concepto de humildad diferente. Y eso tenemos que saber interpretar, que cada persona tiene un concepto diferente. Pero la humildad es una fortaleza que puede ser reconocida por un otro, pero no por nosotros mismos, ¿ya? Las debilidades o espacios de mejora, le digo yo, son todas estas cosas que podemos mejorar y que no somos conscientes, pero normalmente no nos queremos mejorar y no nos damos cuenta. Hago un ejercicio súper sencillo yo en esto. Le digo, dígame, su mamá, ¿qué no le gusta a usted? No, que yo soy súper arrebatado. No, yo soy arrebatado. Primer grito que manda. Se lo digo por experiencia. Yo decía que no era arrebatado y me di cuenta que sí. Y mi mamá me lo dijo. Entonces empecé a incursionar en otras personas. ¿Cuáles eran estos espacios de mejora que yo tenía? Si la persona lo ve es porque normalmente yo quizás o alguien lo ha hecho. Para que ustedes sepan. Pero ojo, no tenemos que ser responsable al otro de nuestros espacios de mejora. Tenemos que hacernos nosotros responsables y ser conscientes. ¿Para qué nos sirve ese ejercicio? Para ser conscientes y decir, no, sí, yo, la verdad es que sí, soy arrebatado. Soy puntual. Aquí de repente la gente dice, no, soy muy autoexigente. Va a depender cómo justifique la respuesta, ¿no? ¿Ya? Importante ahí. Vamos entendiendo fortaleza y debilidad, ¿cierto? Sí, ya, denme un solo segundo. O sea, 3 segundos.
He vuelto. Muy bien. Entonces, tenemos las fortalezas, tenemos las habilidades, que son internas. Ya, yo tengo, cuando hago esto, para graficarlo muy bien, coloco, a las fortalezas le coloco 2 más, ¿ya? A las debilidades les coloco 2 menos. A las oportunidades le coloco más menos, ¿ya? Y a las amenazas le coloco menos más, ¿ya? Es un ejercicio que yo hago porque a mí me gusta que todo se grafique, que todo se vea, ¿ya? Para que la persona lo entienda y sea más familiar en el momento de hacer este FODA, que no sea, oye, dime tu fortaleza, dime tus debilidades. Ok, las oportunidades y las amenazas son externas y yo no las puedo controlar. Ya son, como el nombre lo dice, externas. No, no están en el control de mis manos. Las puedo construir, sí, pero no está en total disposición mía. Las oportunidades que son beneficios, posibilidades que tengo para mejorar a nivel personal, a nivel laboral, etcétera, etcétera. Como yo no tengo la capacidad, por ejemplo, una oportunidad para mí hoy día es certificarme como Master Trainer en Chile, de una certificación que se llama Coaching Play, y traer esta marca a Chile, porque voy a poder formar a futuros psicólogos, coaches, empresarios, en esta metodología, y traer esta marca acá a Chile. Es una oportunidad a nivel de crecimiento personal, y además de crecimiento económico. Es una oportunidad que yo dimensiono, no sé si la voy a poder hacer, porque vale $5,000, entonces ustedes saben que uno tiene que invertir para ganar. Entonces, todas estas oportunidades que quizás, por ejemplo, ya nadie mencionó, dijo una oportunidad para mí era, ok, estudiar. No sabía si iba a poder, dijo, no, yo no tengo la cabeza, quizás empezó su juicio, sus creencias limitantes, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos las amenazas, que son todos estos riesgos, de alguna otra manera, que yo no puedo gestionar y que siempre van a estar. Ya no puedo gestionar el hecho de que hay un accidente. Yo puedo ser muy cauteloso, voy camino al trabajo y me puede pasar un accidente. ¿Ya? O que a pesar de que ande con mi elemento de protección personal, se caiga algo y tengo una fractura. Entonces son todos estos riesgos que yo no puedo gestionar del todo, pero sí puedo estar en alerta. ¿Se entiende, chiquillas, la diferencia entre fortalezas, debilidad, oportunidad y amenaza? Con esto un poquitito más de en profundidad, bacán. Fortalezas. ¿Qué nos dice acá? ¿Cuáles son las fortalezas que distingo al momento de insertarme laboralmente? Ya acá necesito, más allá de insertarme laboralmente, ¿cuáles son las fortalezas que yo distingo al momento de insertarme laboralmente, pero también al momento de estar con otros? No solamente en lo laboral, sino en lo personal. ¿Ya? Esa es la primera pregunta. Vayan anotándolo por ahí, sáquenle un print de pantalla, un pantallazo, que para que después, porque se van a ir a sala. ¿Ya? ¿Cuáles son las fortalezas que distingo al momento de insertarme laboralmente? ¿O cuáles son las fortalezas que distingo al momento de entablar una conversación con un otro? ¿Ya? Una pregunta siempre nos va a invitar a una respuesta, pero yo tengo que, aquí ya, la pregunta que yo estoy haciendo habla de cuáles. Entonces, ¿cuáles son estas fortalezas? Vamos a vivir un FODA totalmente diferente, intencionado en 2 áreas, área laboral y área personal, ¿ya? Esa es la primera pregunta. En las debilidades, ¿qué debilidades me permito reconocer y tengo la posibilidad de mejorar? Normalmente nos enseñan en diferentes carreras, yo también hago clase en recursos humanos, ¿cómo se llamaba este? Ay, no era Talcon Parsons, parece que se llama un autor, que hablaba de la administración y gestión humana. No me acuerdo cómo se llama, pero una persona muy antigua. Que habla como las debilidades, como... ¿Cómo? El Chiavenato, ¿cuánto es? Ya, Chiavenato también es uno de ellos. Alberto Chiavenato, no me acuerdo. Taylor, Fayol. También, ya, miren, no, eso es lo bueno de tener aquí diferentes, múltiples profesiones. Y que nos invitaban de alguna otra manera, como que ven las debilidades como algo así como súper negativo. Entonces, desde el coaching, ¿nosotros qué invitamos? Invitamos qué debilidades me permito reconocer. Y tengo la posibilidad de mejorar. Si yo les dijera a ustedes, ¿cuáles son sus debilidades?
No sé. Y ahí uno como que se chupa, pero oye, ¿cuáles son las debilidades que te permites reconocer? Y tienes la posibilidad de mejorar. Porque quizás hoy día yo puedo hacer, quizás no me doy cuenta de que no tengo la posibilidad de mejorar todas porque, no sé, por X o Y motivo, ¿ya? Y por último, ¿qué amenazas distingo y observo que pueden existir hoy si ingresara al mundo laboral? ¿O cuáles son las amenazas que distingo y observo que pueden existir hoy en mi entorno personal? ¿Ya? ¿Se entiende la dinámica, chiquillas? Muy bien. Entonces, como yo voy a matar dos pájaros de un tiro, que esto va a ser evaluación y va a ser trabajo, así que yo transformé toda la evaluación porque yo soy yo, dijo mi papá. Y les voy a compartir. Profesor, las oportunidades no. Ay, ¿no la dije? No la noté. A ver, espérenme. Me faltó, pues tiene toda la razón. Gracias. Amenazas. Y oportunidades. Ahí está. ¿Qué oportunidad observo hoy en mi vida personal o en mi vida laboral? ¿Ya? Que es la otra pregunta. Ya, denme un segundito. Ya. Ah, era para usted. Sí, yo trabajo en Adecco. Entonces, por eso ahí voy a preguntar si necesita. ¿Ya? No. En preguntar, no pierdo nada. ¿Ya? ¿Qué oportunidades hoy día observo en mi vida? ¿Ya? Entonces, chiquillines, chiquillinas. No, chiquillinas no. Si en la mañana tengo chiquillines, tengo un varón. Ok, esperadme. Bueno, la evaluación contiene no solo el FODA, sino también contiene muchas de las cosas que hoy día yo he hablado. Primero, defina empatía con sus palabras. La verdad es que necesito entender este concepto como lo ven ustedes. Sale todo ahí en lo que le mandé. ¿Cómo definen ustedes la preocupación? La escucha, una pregunta poderosa y empoderamiento. Conceptos básicos que hoy día vimos, y defina qué es el FODA. Y por último, escriba su propio FODA, que fue lo que les dejé para hoy día. ¿Ya? Eso, las voy a mandar a una sala. Si tienen dudas, me avisan y yo ingreso hacia ella. Bueno. Profesor, ¿cuántas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas? A mí no me gusta dar números. Porque siento que nosotros tenemos esa capacidad como seres humanos de reconocer cuántas podemos tener. ¿Ya? Cuando yo limito a la persona, lo coloco como en jaque mate. O sea, dime cuatro debilidades, dime cuatro fortalezas. Profe. Dígame. ¿Este trabajo individual o es grupal? Es individual, la verdad, pero las voy a mandar a sala para que se puedan ayudar entre todas. Si hay una parte que pueden hacer todos colectivos. ¿Ya? Pero la idea es que reflexionen, o sea, se puedan acompañar entre ustedes mismos. ¿Ya? Así que eso. Se salió la compañera, la otra no participó en nada. ¿Se fue? Bueno, de lo arrepentido del reino de los cielos. Ya, chiquillas, son las 8:04. Cuando terminen, me avisan y después ahí hacemos el cierre de la clase, ¿ya? Así que les voy a colocar aquí tiempo extendido.